Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángel Orreco y este video tiene una connotación especial, ya que muchísimas personas en público y en privado, incluso personas de mi entorno más cercano, me han pedido que dé mi opinión acerca de lo que está ocurriendo en Colombia, acerca de la gravísima situación que se está viviendo en Colombia. Para los que no lo sepan, yo soy de Colombia y ahora mismo vivo en España y estoy muy enterado de lo que ocurre en mi país, porque allí tengo a gran parte de mi familia, tengo muchísimos amigos de profesión, amigos de infancia, amigos de toda la vida, colegas de toda la vida que están padeciendo lo que ahora mismo está ocurriendo, especialmente en la ciudad donde yo crecí y nací, que es la ciudad de Cali, que es donde se han presentado los hechos más violentos. Una manera de sintetizar lo que está ocurriendo en Colombia es contándoles lo que está ocurriendo con mi madre, con la mujer que me parió. El lunes pasado a la madrugada recibo una llamada, hay una diferencia de horario entre Colombia y España, y recibo una llamada a la madrugada de mi madre. Yo contesté la llamada un poco asustado y bueno, mami, ¿qué te pasa? Y resulta que al otro lado del teléfono estaba mi madre llorando y me contó que a la madrugada alguien había pasado enfrente de las casas de la calle donde ella vive y había tirado piedras a las fachadas. La habitación de mi mamá queda justo, o sea, la pared de la fachada es la pared donde está la habitación donde vive mi madre. Ella tiene una casa para ella sola. Y la piedra cayó justo en la reja y por eso no se rompieron los vidrios. Me decía ella que si los vidrios hubieran caído, pues le habían caído a ella encima. Mi madre tiene casi 80 años. Mi mamá también me contaba que se le están acabando los alimentos y que ya casi no tiene nada para comer, y que además ella es una mujer mayor, tiene ciertas enfermedades que tienen que ser tratadas regularmente por los médicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mi madre vive en un pueblo, y dentro de ese pueblo ella vive en un barrio que solamente tiene dos entradas y salidas. Y resulta que estas dos entradas y salidas están bloqueadas por gente que está involucrada en el paro nacional. Entonces, Estas entradas están bloqueadas para impedir que la gente vaya a trabajar, para impedir que entren alimentos, que salgan alimentos, para impedir el tránsito de mercancías y de personas. Y además, cualquier persona que quiera salir de este sitio, de este barrio, de esta localidad, tiene que pagar como un peaje, como una comisión. Y yo lo llamaría de manera abierta una extorsión. ¿Quieres pasar por aquí? Págame. Es una extorsión. Entonces ella me contó llorando que ya casi se queda sin comer. Mi madre, que tiene casi 80 años, está a punto de quedarse sin víveres para alimentarse y no puede ir al médico. O sea que algo grave le podría pasar y se podría agravar y no puede ir al médico porque alguien se lo impide. Entonces, esto que yo les estoy contando. Y bueno, y además de todo esto ya me decía, no solamente me tiraron piedras a mí, sino a todos los vecinos. Y lo que dicen es que es para meterle miedo a la gente, para atemorizarlos y decirles, fíjense lo que les pasaría si se atreven a salir. Entonces es para atemorizar a la gente, para impedirles ir a trabajar, para impedirles abrir los negocios, para impedirles ir por la comida y crear este nivel de caos. ¿Y qué es lo que uno siente? Pues uno lo que se siente es indefenso. Uno lo que siente es como impotente. Uno lo que siente es no puedo hacer nada. Es decir, ¿cómo es posible que a mi madre, pero es que casi toda la gente del barrio es como mi madre, se le impida ir al médico o se le impida ir a hacer la compra y que esté a punto de quedarse sin comer? Es decir, ¿cómo es posible? Entonces, allí es cuando uno siente empatía o uno entiende por qué hay gente que sale a defenderse. ¿Cómo te sentirías tú si una persona que tú no conoces te impide salir? Te impide ir a hacer la compra, tus hijos aguantando hambre, tu madre aguantando hambre. Tú tienes con qué hacer la compra, pero te impide, te obliga a no hacer la compra. Te impide abrir tu local comercial a través del cual facturas y generas empleo y puedes mantenerte tú y tu familia. ¿Cómo te sentirías de impotente? ¿Y cómo esto te obligaría a defenderte?
Y allí es donde uno entiende por qué tanta gente sale a defenderse, porque es esta sensación de impotencia, es esta sensación de vulnerabilidad y es esta sensación de que la gente que tú quieres está en peligro. Para los que no lo sepan, lo que está ocurriendo en Colombia es un paro nacional, pero que, como dije al principio, afecta gravemente a la ciudad de Cali, que es donde yo nací y crecí. Y este paro nacional comenzó a raíz de un proyecto de reforma tributaria que quería implementar el gobierno actual y que tenía un valor aproximado de 23 billones de pesos. 23 billones de pesos es más o menos el equivalente a entre 7.700 y 8.000 millones de dólares. Y lo que quería el gobierno con esta reforma tributaria era aumentar ciertos impuestos para poder aumentar el gasto social, o sea, un ingreso mínimo vital, creo que había allí incluidos unas cuestiones que tenían que ver con la sanidad y con la educación, y querían aumentar los impuestos para aumentar en cierta medida el gasto social. Por alguna razón esto encendió la mecha y la gente salió a las calles a protestar, pero salió a las calles a protestar con un nivel de violencia increíble. ¿Qué es nivel de violencia? Pues ocurrieron saqueos de comercios, se vandalizaron negocios, se quemó el transporte público, un montón de historias, tiroteos en la calle, muertos, heridos, la ciudad completamente destruida. Entonces, la gente, por alguna razón, salió a protestar de una manera tan violenta a raíz de esta propuesta de reforma tributaria. Es muy extraño porque en el gobierno anterior se hicieron tres reformas tributarias gigantescas y en este se iba a hacer esta y la gente se encendió. Pero bueno, ese no es el tema de lo que yo quiero comentar. Yo entiendo que existe muchísima crispación y muchísimo rechazo. Y entiendo también incluso que el presidente tenga un bajo nivel de acogida o que tenga como un bajo nivel de favorabilidad y que la gente está agotada, que mucha gente está en bancarrota, que muchísimos le están pasando mal. Pero piensen en lo siguiente, yo no puedo pretender que se mejoren las condiciones laborales o que se creen más empleos destruyendo las empresas. Yo no puedo pretender aumentar las ayudas, el gasto, los subsidios, destruyendo, saqueando o vandalizando los negocios. ¿Por qué? Porque precisamente son los negocios, los comercios y las empresas, los emprendimientos y los proyectos, es allí donde se crean la mayor parte de los empleos y es allí desde donde se generan la mayor parte de los impuestos que financian el gasto público y el gasto estatal. Entonces yo no puedo aumentar el gasto al mismo tiempo que destruyo las fuentes de ingreso. No sé si se entiende ese concepto. De hecho, por ejemplo, solamente por poner las cosas en perspectiva, la reforma tributaria tenía un valor de 23 billones de pesos y por esto se encendió el paro, que es el equivalente a 8 mil millones de dólares. Y ahora mismo hay una mesa de negociación para acabar con el paro y a través de esa mesa de negociación se quieren llegar a acuerdos. Las medidas que están solicitando las personas que están provocando el paro, que están liderando el paro, esas medidas tienen un valor calculado de más de 80 billones de pesos, que es un poco más de 30 mil millones de dólares. Piensen en lo siguiente, la reforma tributaria costaba 8 mil millones de dólares y el gasto social que se está proponiendo, el aumento en el gasto social, es de 32 mil millones de dólares. Yo no puedo aumentar el gasto si al mismo tiempo estoy destruyendo las fuentes de ingreso. Pero es que además la reforma tributaria era por 8 mil millones de dólares. Si yo aumento el gasto en 30 mil millones de dólares, entonces tendré que aumentar los impuestos en ese equivalente. Aquí las matemáticas son muy sencillas y esto no tiene pierde. Si tú quieres aumentar tus gastos, tienes dos alternativas.
quieres aumentar un gasto que podríamos denominar como un gasto esencial, básico, urgente, tienes dos alternativas. La primera de ellas, reducir el gasto que consideres que no es básico o esencial o que no es urgente, el gasto superfluo. Esa es una primera medida. ¿Quieres aumentar esta parte del gasto? Tienes que aumentar otra parte del gasto. Reduces aquí para aumentar aquí. Si no puedes reducir el gasto por alguna razón, entonces lo que tienes que hacer es aumentar los ingresos. Para aumentar el gasto, tienes que aumentar los ingresos. ¿Cómo aumentas los ingresos en el caso de un gobierno? Aumentando los impuestos. No hay de otra. ¿Cuál es el problema? Que venimos de una pandemia. Los negocios vienen de un año sin facturar, de un año a pérdidas, de un año donde la mayoría de los negocios están a punto de la bancarrota. Y claro, llega el paro y a través de los destrozos, a través del vandalismo, de los saqueos, del terrorismo urbano, a través de las balaceras callejeras, los negocios tienen que cerrar. Y claro, la facturación vuelve y se les cae casi un 100%. De hecho, existen cálculos que dicen que en el Valle del Cauca, que es el departamento o la provincia cuya capital es Cali, existen cálculos que dicen que el 7% de los negocios del Valle del Cauca cerrarán para siempre, quebrarán. Todos los que tenemos negocios entendemos lo difícil que es crear un negocio y que cuando un negocio desaparece o se quiebra, desaparece para siempre y que eso es muy difícil de reproducir. Pero el negocio no desaparece solo, el negocio desaparece como unidad económica, desaparece como fuente para la creación de empleos, desaparece como fuente para la generación de impuestos y desaparece como un polo de desarrollo alrededor del cual se generan una gran cantidad de sinergias con proveedores, con competidores. Un negocio genera una cantidad de cuestiones positivas y cuando un negocio desaparece, pues desaparece todo esto. Es decir, tiene un efecto negativo multiplicador. Y los cálculos dicen que solamente en el Valle del Cauca el 7% de los negocios desaparecerán para siempre, no por la pandemia, sino por el paro nacional. Vuelvo a lo que dije al principio. Yo no puedo pretender crear empleos destruyendo negocios. Yo no puedo pretender aumentar el gasto destruyendo las fuentes de ingresos que financiarán ese gasto. Yo no puedo pretender construir destruyendo. Uno lo que lee a través de las redes sociales y uno lo que escucha son mensajes de mucha crispación. Y cuando uno escarba un poco por detrás de estos mensajes de crispación, existen emociones como el odio, como la revancha, como la envidia o como el resentimiento social. Nada bueno puede salir de este tipo de sentimientos. El problema con este tipo de sentimientos es que llevan a un estado social que se denomina lucha de clases. ¿Qué es la lucha de clases? Cuando el pobre dice, mira, el rico cada vez más rico y yo cada vez más pobre. Entonces se siente con el odio y se emociona y tiene el resentimiento necesario para ir e intentar quitarle al rico para distribuir entre los pobres o para que lo comparta con él. Y de parte del rico, ya que la mayoría de las personas ricas pues han construido su riqueza con estudio, con trabajo, con dedicación, con disciplina, con justo derecho, sienten que esto les pertenece por justas razones y entonces lo que quieren es defender su patrimonio, defendiendo su legado, defendiendo todo lo que se han pasado una vida entera o que se han tardado una vida entera en construir y entonces lo defienden. Entonces, el pobre lucha por lo que cree merecerse y el rico lucha por lo que también siente que se merece y aquí ocurre la lucha de clases. ¿Cuál es el problema de la lucha de clases? Que una vez que la lucha de clases, que es movida por emociones como el odio, el resentimiento, la venganza, la revancha o la envidia, una vez que la lucha de clases se instala en la sociedad, ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque esto ocurre como una bola de nieve. Y esta bola de nieve arrasa con todo. Los mayores perjudicados con una situación de esta índole son las personas más pobres, porque las personas más pobres no tienen escapatoria. La gente rica, cuando ve que su patrimonio, su propiedad y su vida están amenazadas, pues lo que hace es realizar una transferencia bancaria al exterior y toman un avión y se van para Miami.
Eso es lo que hace la gente rica, ya está. O sea, esto se soluciona facilísimo. Cierro la empresa, vendo todo, liquido, compro dólares y me voy para Miami. Eso es facilísimo de hacer. ¿Qué es lo que ocurre con las personas pobres? Que las personas pobres, como producto o como resultado de la lucha de clases, se quedan en un país sin negocios, sin empresas, sin comercios. Lo peor de todo no es la pérdida material, se quedan sin las personas que emprenden, se quedan sin las personas que construyen, se quedan sin las personas que crean, se quedan en un país totalmente desolado. Para que entiendas de lo que te estoy hablando, hace algunos años aquí en Experium Markets publicamos un video explicando con detalle la historia de Venezuela. Recuerda siempre que quien no conoce su historia, pues está totalmente abocado a repetirla. Corre el riesgo de repetir la historia. No precisamente el riesgo de repetir la historia, sino el riesgo de cometer los mismos errores que otros con anterioridad ya han cometido a lo largo de la historia. Mírate el video donde contamos la historia de lo que ocurrió en Venezuela a partir de la década de los 90. Y míralo en lo que hoy está convertido Venezuela. Y yo esto lo digo por lo siguiente, porque en este momento el lobo feroz debe estar frotándose las manos. El lobo feroz se alimenta de la lucha de clases. El lobo feroz se alimenta de emociones tan negativas como la envidia, el resentimiento, el odio o la venganza. Al lobo feroz todo esto le favorece, porque si los empresarios están débiles, si los emprendedores se van, si los capitalistas salen a volar, entonces todo el mundo queda a merced de ellos para que ellos puedan implementar la visión que tienen del mundo. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en quién es el lobo feroz. Yo lo que digo es, mira, volvemos al principio. Si queremos tener más empleo, no podemos destruir a los que generan empleo. O sea, y de hecho, por ejemplo, si la gente está luchando contra los ricos, que, o sea, ¿qué es luchar contra los ricos? ¿Luchar contra las empresas? ¿Luchar contra los emprendedores? ¿Luchar contra los comerciantes? ¿Eso es bueno o es malo? Yo creo que es malísimo, porque esta gente no merece nuestro odio, esta gente merece nuestro respeto, nuestro aprecio. Ellos son ejemplo, ellos han construido algo donde antes no había nada. Lo que los tenemos es que emular, tenemos que aprender de ellos, tenemos que multiplicar este tipo de valores de emprendimiento y de empresarismo que ellos representan. Pero supongamos que quieren luchar contra los ricos, y entonces, ¿qué hace el barrio de mi madre siendo atemorizado y aterrorizado y teniendo que afrontar el hambre de manera innecesaria y no pudiendo ir al médico? Y entonces allí es donde uno dice, la gente tiene derecho a defenderse, la gente tiene derecho a defender su vida, su honra, su propiedad, el producto de su esfuerzo. Pero entre los que se defienden de manera porque tienen que defenderse, y entre los que hacen este tipo de cosas que están mal hechas, movidos por el odio, el resentimiento, el odio y la venganza, que son sentimientos malignos, entre unos y otros, pues terminamos destruyendo el país y terminamos entregándoselo al lobo feroz. Y el lobo feroz está frotándose las manos. El lobo feroz es lo que convirtió a Venezuela en lo que es. Si tú no estás feliz con tu salario mínimo de $250, que es el salario mínimo en Colombia, pregunta en Venezuela si la gente está feliz con el salario mínimo mensual de $4. Compara tus $250 con 4 dolaritos. Pregúntale a un pensionado en Venezuela cuál es el valor de su pensión y cómo esa pensión solamente le alcanza para comprar un panal de huevos. El lobo feroz se está frotando las manos. No permitan que sus acciones sean guiadas por el odio, por el resentimiento, por la envidia o por la venganza. Estoy muy preocupado por mi madre. Creo que esto es algo que ella no se merece. Una mujer sola que cría un hijo sola en un barrio lleno de bandidos. Yo pude salir de la pobreza gracias a ella. Ella trabajó toda su vida.
pasamos momentos, y ella misma pasó momentos muy difíciles, se esforzó, se sacrificó para que vengan unos jóvenes de 15, 16, 18 años, vandalicen su casa, la amenacen, no le permitan ir a comprar los alimentos y le impidan ir al médico. Yo creo que ninguno de nosotros nos merecemos esto y creo que esto hay que cambiarlo. Dios bendiga Colombia y espero que salgamos bien de todo esto. Hasta pronto.